¿no? Sí. ¿Cómo te puedes explicar? Súper bien. ¿En serio? Sí, hola. Hola. Quisiera explicar. Claro. No. 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 De hecho, estaríamos planeando hablar con el bloque para que nos explique sí, la tarea. Sí, sí. Yo creo que sí. Yo creo que Chancy pueda, vamos a hablar solo con el bloque, yo creo. Igual no lo puedo. O igual me saque ese tema y no ponga los temas que hemos entendido. Pues sí, eso es un poco que va a venir. Hola, ¿cómo estás, corazón? Oye, qué lindo, pero es que en serio me siento muy mal por eso. Hola, hermosa. La verdad, un poco mal por la muerte de Valentina, pero lo que me hace algo bien es que te tengo a mi lado. Sí, yo igual prefiero estar a tu lado.
catedral porque es el primero y el 2 de noviembre, aquí una institución que se centraliza ya como una tradición, ya que vamos a poner ofrendas aquí en la escuela. Eso no es posible, chicos. Valentina ya está muerta. ¡No, profesor! ¡Háganos caso! ¿Qué? 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 Especialistas para que nos valoren. ¡Sí! No. ¡Está loco! ¡Es en serio! ¿Por qué no les cree? Buenas tardes, doctor. Soy el maestro Bustamante. Bueno, mucho gusto. Mucho gusto. Miren, lo cité porque los alumnos, tengo tres casos de alumnos que están escuchando voces, dicen raras, misteriosas, que los están llamando. Entonces, ustedes que son los especialistas, quisiera que los valoren porque sí me están preocupando. Si ya no quisiera llamar a sus papás. ¿No sabes si alguno ha sufrido de algún trastorno anteriormente? Ayer falleció una de sus compañeras. Yo creo que esto les ocasionó cierto conflicto, pero ya me preocupa porque sí, se exaltan mucho de que escuchan voces, que les llama a su compañera, entonces sí, eso sí me preocupa. Sí, entonces hay que agendar una cita para que podamos atenderlos y valorarlos y les demos bien una consulta, ¿vale? Claro que usted sí. Usted me dirá cuándo y cuándo puedo citarlo. Claro que sí. Nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas buenas tardes. Muchísimas gracias. Realmente da miedo. Como de que está ida. Ajá. Una cosa